Intendente Haddad, en el marco de las festividades del Santo Patrono, la municipalidad está preparando todo, por lo menos aquí en la Plaza Libertad. Sí, así es, estamos embelleciendo nuestra plaza, estamos arreglando, poniendo bancos nuevos que van con el estilo colonial de nuestra fachada histórica, y también vamos a cambiar todas las luminarias para darle un marco más importante a nuestra plaza principal. También preparan las distintas noches, no sé si van a hacer las distintas noches culturales como se venían haciendo años atrás. No, en realidad lo que vamos a hacer es, porque los días previos al 16 de agosto y también ese mismo día son muy fríos, entonces lo que vamos a hacer es instalar una carpa de dimensiones importantes aquí en el centro de la plaza, en donde en ella se van a desarrollar distintos eventos culturales y principalmente artistas musicales van a participar para aquellas personas que quieran acercarse y compartir una noche especial. Esto se va a desarrollar desde el sábado hasta el miércoles 15, y el miércoles 15 y el 16 de agosto sí va a haber festival enfrente a la iglesia, como habitualmente se hace con artistas de renombre a nivel provincial. Ustedes le dan a esta fiesta, le van a poner su impronta en esta nueva gestión. Se hablaba que van a instalar una carpa también acá. Sí, la carpa donde se van a desarrollar los eventos culturales va a estar instalada precisamente en este lugar donde estoy parado, y también va a haber otra carpa más en donde va a ser una oficina para aquellos que necesiten consultar algo, por ejemplo, los que vienen a poner su puesto de comida o de artesanías, y también para desde ahí digitar todo lo que tenga que ver con la limpieza de la plaza y alrededores. Y también se está embelleciendo distintas zonas del pueblo y esperamos con ansia la visita de los distintos turistas que vienen de las ciudades cercanas y también desde Buenos Aires y otras ciudades grandes, ¿no? Que hay muchos sanroqueños esparcidos a lo largo de la Argentina. ¿Qué va a ser distinto en cuanto a otros años aquí en la plaza con infraestructura y el tema de tránsito? Otra de las preguntas, ¿cómo va a ser el tema de los sanitarios también? Lo que va a ser distinto es que van a haber una presencia del Estado municipal, de esta administración municipal, mucho más importante y mucho más constante, digamos. Se va a notar a la municipalidad permanentemente en la fiesta patronal, en la plaza, ya sea en el ámbito cultural, en el ámbito del turismo, también de las obras y de servicios públicos. No se va a permitir que se pongan palos, ni tacuaras, ni plásticos en los puestos. Todos los puestos van a tener gazebos o carpas bien prolijas y para que quede lindo a la vista, y tampoco se va a permitir el estacionamiento de los que vienen de otros lugares a poner su puesto. No vamos a permitir el estacionamiento alrededor de la plaza, o sea que aquel sanroqueño, aquel turista que quiera recorrer alrededor de la plaza con su auto va a poder hacerlo, y observando todo el movimiento de las personas que están paseando dentro de la plaza. Esto va a ser un cambio importante porque va a ser también a la vista de lo que es nuestra fiesta patronal, y esperemos se haga costumbre para los años que siguen. Solamente el 16 se va a permitir, se va a permitir estacionar en la vereda de enfrente a la que habitualmente se estaciona, digamos, para que los autos puedan circular en un solo sentido y de esa manera apreciar todo el movimiento de la plaza. La municipalidad también está trabajando en el tema de los arreglos de las calles aledañas, pero también en otras zonas. Sí, estamos trabajando, bueno, terminando los 300 metros de pavimento. Ahora estamos en la parte más compleja de esa obra, que es el cruce de las calles San Martín, para que ubiquen, de la escuela 134, esa esquina es la más compleja porque tenemos que levantar toda la esquina y poner dos baterías de tubos donde se va a canalizar el arroyo que pasa por ahí. También se está bajando todo lo que es el terraplén del ex ferrocarril, de la ex vía del ferrocarril, y de esta manera va a quedar una esquina muy linda y que se va a ganar terreno en los costados, en donde vamos a hacer espacios públicos para de esparcimiento, digamos, para que los estudiantes y los vecinos del barrio Urquiza puedan estar ahí, sentarse a tomar mate y puedan tener un lugar de encuentro, digamos. También se va a iluminar mucho esa zona. Y de esta manera se está siguiendo con las obras que se realizan
en distintos lugares. Por ejemplo, acá en Barrio Libertad y Barrio Costanera se enripiaron las calles aledañas a la plaza para que aquellos que necesiten transitar por ahí de una manera alternativa puedan hacerlo cómodamente. Ustedes además también hay que decir que recuperaron la motoniveladora, que era un deseo de, por lo menos de esta gestión, por los altos costos que tenía la reparación del mismo, ¿no? Sí, en realidad lo que estamos haciendo ahora es contratando una empresa, digamos, que esta a su vez nos alquila la motoniveladora, y con eso estamos tratando de arreglar las calles que podemos. Nuestra motoniveladora, los mecánicos hicieron su mayor esfuerzo y lograron sacarla, pero ahora se ha roto otra parte, digamos, de la motoniveladora. Es una máquina que ya viene de fábrica mal y que no sirvió nunca, y que por más esfuerzo que traten de hacer nuestro mecánico, es algo que no sirve, digamos. Yo no te puedo hablar de en términos técnicos porque no lo sé, pero es una marca que ya vino mal de fábrica, y bueno, ellos tratan de hacer su mayor esfuerzo, pero no se logra reparar todavía, y por eso es tan importante que el Consejo Deliberante apruebe ese proyecto que nosotros teníamos para la compra de una maquinaria. Con otros precios, con otro índice de tasa de interés para la próxima, si se realiza esa compra, ¿no? Sí, así es. Como verán, ya el dólar ya ha subido nuevamente. Hoy la nafta, el combustible, también ya subió. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, en realidad no nosotros, sino si el viceintendente y los concejales que se oponen a este proyecto no tienen en cuenta esto, van a seguir causando un grave daño a la sociedad de San Roque, porque no vamos a contar con la maquinaria necesaria para arreglar las calles que tanto queremos que estén bien de los distintos barrios de la ciudad. Para ir terminando también, la municipalidad de Mercado Popular, que viene funcionando muy bien durante varios meses, y también va a tener su presencia aquí en estas fiestas patronales. Sí, así es, van a tener su lugar propio, digamos, que seguramente va a ser acá enfrente donde estamos nosotros parados, y se van a dar cuenta porque van a estar con sus carteles, con su gazebo y con sus productos, ofreciendo a aquellos sanroqueños que se acerquen a la plaza y también a los turistas que nos visiten. Una pregunta que nosotros reiteradas veces lo preguntamos, a valga la redundancia, al secretario de producción, es sobre los productos hechos en San Roque, si se... En un corto plazo se podría ver eso en las góndolas de los supermercados, si podrían hacer algún tipo de esfuerzo en hacer un convenio de alguna manera con los supermercados de la localidad. Sí, no en un corto plazo, porque es un proceso que lleva su tiempo, digamos, porque no es solamente el hecho de ponerle una etiqueta a un producto, sino es asegurarle al dueño del supermercado que ese producto va a tener todos los meses, digamos, va a tener para ofrecerlo, y no que un día el pequeño productor o el emprendedor diga no, hoy no pude cumplir, y el supermercadista se quede sin ese producto. Entonces es un proceso un poco largo, no a corto plazo, pero yo espero que a mediano plazo, para el año que viene, se pueda empezar a proyectar ya eficientemente o eficazmente esa idea que tenemos de que los productos hechos en San Roque tengan su lugar en los supermercados de la ciudad, y por qué no también de las ciudades vecinas. ¿Ustedes tienen programado algún, sabemos que viene el Estado en tu barrio, cómo se prepara la municipalidad, que es la que organiza esto? Sí, estamos articulando con Nación en este caso para bajar ese programa, que se va a realizar los días 11 y 12 de agosto, y que se va a realizar acá en la plaza principal de la ciudad. Y es un programa muy importante en donde la gente se va a poder acercar a tramitar o asesorarse por distintos trámites o papeles que necesiten con cualquier organismo nacional. Así que seguramente en las redes sociales y por la radio también se va a hacer mucha propaganda para que la gente conozca bien los horarios de atención. Bueno, muchísimas gracias, señor intendente. ¿Algo más que quiera decirle a la comunidad? No, más que nada que nos visiten, digamos, para aquellos que por ahí pueden ver a través de tu medio en las distintas ciudades de la región de la provincia, que nos visiten en nuestra fiesta patronal el 15 y el 16 de agosto, y a los sanroqueños que disfrutemos esta fiesta patronal en familia, y sobre todas las cosas que cuidemos todos los logros que se están realizando desde el municipio, porque es un esfuerzo muy grande, no solo de la parte financiera y económica, sino también del trabajo que realizan día a día todos los empleados municipales. Así que espero que entre todos cuidemos y mantengamos limpia la ciudad.
Intendente, muchas gracias. Gracias a vos.